¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón, yo vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un hermoso árbol en follaje sintético. Los dejo con la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos los 30 centímetros de manguera y el alambre número 16. Entonces, son 60 centímetros de alambre, lo doblamos por la mitad, viene así y le hacemos estas patitas. Esto va acá por dentro. ¿Listo? Bueno, le aplicamos colbón a la manguera para forrarlo en porcelanicrón. Entonces, podemos utilizar porcelanicrón blanco o porcelanicrón café. Igualmente lo vamos a pintar, entonces no interesa. Listo. Entonces, acá nos ayudamos de una cremita desmoldante para que no se nos pegue en las manos la masa. Listo. Amasamos muy bien. Y vamos a ir forrando. Podemos ir forrando por extremo, no necesariamente tenemos que forrarla todo el tiempo. Acá vamos bajando la masa. Y con los estiletes, entonces utilizamos el estilete de cuchillito. Vamos a irle dando textura a la masa. Listo. Así. Bueno, esto lo hacemos así todo completo. Acá metemos otros dos pedacitos de alambre para sacarle en cruz las otras dos paticas al tronco del árbol para que nos quede así. ¿Listo? Y sobre una tablita redonda la vamos a pegar. ¿Listo? Entonces, bueno, acá vamos a pegar con trocitos de icopor. Vamos a ponerle acá, por aquí, como especie de unas piedritas. Igual también acá con porcelanicrón vamos a ayudarnos a fijar bien el árbol. Recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Timisa, en Kennedy, en la calle 42C Sur, número 7416. Los teléfonos son 265-0212 o el 314-225-7534. Bueno. Mientras se calienta la pistola de silicona, voy a enseñarles a forrar el alambre. Vamos a cortar en alambre número 22, calibre 22. Vamos a cortar 5 alambres de 80 centímetros y un alambre de 1 metro. Entonces, cuando ya tengamos los alambres cortados, esto es cinta floratez. Entonces, vamos a forrar el alambre. Colocamos acá la cinta, la presionamos, la cinta trae como especie de un pegante y ella va estirando. Entonces la vamos estirando y vamos pegando. Así. ¿Listo? Bueno, en la academia hay exposiciones permanentes, hay diferentes clases de manualidades, puentes, muñequería navideña, muñequería soft, password, cuadros en porcelanicrón. Decoración de botellas, tenemos botellas con los muñequitos con movimiento por dentro, de pesebres, toda clase de técnicas de reciclaje también tenemos en la academia. Entonces, para que tengan el gusto de ir y visitarnos y mirar todas las exposiciones que tenemos, tenemos exposición permanente. Y en YouTube nos pueden encontrar también en Hogar TV Channel, ahí pueden ver la repetición del programa y guiarse muy bien para que puedan hacer sus proyectos. Bueno. Bueno, así forramos todo el alambre. ¿Listo? Yo aquí traigo ya los alambritos forrados. Vamos a empezar a hacer la estructura
del árbol. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger todo, bueno, el alambre más largo, que es el de 1 metro, lo dejamos aparte. Todos los vamos a coger acá de la punta y les vamos a tomar el centro. ¿Listo? Y ahí en el centro lo doblamos. El alambre de 1 metro también lo vamos a doblar por el centro. Los vamos a poner así. Vamos a correr esto un poquito. Acá. ¿Listo? Entonces acá les vamos a dar la vuelta y vamos a enrollar aproximadamente lo que miden, pues, 4 dedos. Hasta ahí. Entonces, los alambres que nos quedaron acá más largos son los que van a empezar a enrollar acá. ¿Listo? Son los que van a ir dando el tronco del árbol. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Dejamos el largo, empezamos. Cogemos un alambre que nos haga esta argolla acá a este lado, nos quede un extremo al otro y enrollamos acá. ¿Listo? Y hacia este lado hacemos lo mismo. Mira, una argollita hacia acá y el otro extremo acá. Así se va a hacer toda la estructura. Entonces acá nos quedan 3, 1, 2, 3 y acá lo mismo. Giramos la estructura. Con el alambre larguito enrollamos otro poquito. Seguimos con el tronco. ¿Listo? Subimos. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo, pero al lado contrario, formando una cruz. Entonces, sacamos alambre acá. Enrollamos. Y acá lo mismo. ¿Listo? Mira. Nos va a quedar una cruz. Seguimos enrollando el alambre. Otros 2 dedos puede ser. Y ya volvemos otra vez, siempre formando la cruz. Así va a ser toda la estructura del árbol. Listo. Y acá. El alambre largo enrollamos. Y otra vez acá. Y acá. ¿Listo? Vamos acomodando, mira. Siempre nos va a quedar en cruz. Nos va a quedar en cruz las argollitas. ¿Listo? Entonces van acá. Acá nos quedan las últimas entonces. Doblamos. Y acá doblamos. Y este enrolla para reforzar acá. Mira. Entonces estas 4 nos quedan hacia arriba. Estas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos vamos a ayudar del cortafrío y vamos a cortar. Entonces, con una de las extremos, enrollamos un poquito, ahí, y lo mismo vamos a hacer al otro lado. ¿Listo? Enrollamos. Entonces nos van a ir quedando así, de a 3 ramas, esto es para hacer las ramas. Mira. Así vamos a hacer en todos los extremos. Cortamos, enrollamos. Es muy importante que enrollen un poquito las 3. ¿Por qué? Porque cuando uno corta acá la argolla, si no enrollamos, esta va a quedar suelta, mira. Entonces se puede desarmar el árbol. ¿Listo? Entonces acá. Siempre la que queda solita, entonces con esa es con la que se enrolla. Lo pueden colocar en el pesebre, lo pueden colocar para decorar en una fuente, donde ustedes lo quieran colocar. Y acá lo que hacemos es
cortar acá las argollitas. Y con este que quedó sueltico, las vamos a reforzar. ¿Listo? Entonces acá nos va a quedar la copa del árbol. Bueno, aquí ¿qué hacemos? Vamos a mirar. Las ramas de abajo siempre tienen que quedar más largas pues que las de arriba. Entonces vamos a emparejarlo. Cortamos acá todos los extremos de las de acá que nos queden más o menos a la misma distancia. Digamos, vea, esta está muy larga, entonces la cortamos ahí. Para que no nos vaya a quedar deforme el árbol. Esta está súper larga. Y estas de acá más corticas. Listo. Bueno, aquí ya quedó nuestra estructura hecha. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pegar acá. Entonces, pegamos, aplicamos buena silicona. Pegamos acá. Lo reforzamos con los trozos de icopor que le vamos a dar como si fueran piedritas. Igual podemos, los alambres pueden simular las raíces del árbol. Entonces con un poquito de porcelanicrón vamos acá, aplicamos colbón en los extremos para sacar como las raíces del árbol. Y lo texturizamos. A estas piedritas les vamos a aplicar estuco plástico. El estuco plástico lo consiguen en cualquier ferretería. Es el producto con el que se utiliza para alisar las paredes. Entonces ese lo utilizamos mucho en las manualidades. Recuerden visitar la academia. Está ubicada en el barrio Timisa, en la calle 42C Sur, número 7416. ¿Listo? Bueno, acá tenemos nuestro estuco. Vamos a reforzar. Las piedras. Y pues para terminar de darle como textura acá a la tabla. Pues igual si no lo van a pegar en una tabla, entonces en la base donde lo van a pegar. Puede ser para decorar una fuente hacia un lado. Bueno, ahí sí es al gusto donde ustedes quieran colocar el árbol. Bueno. Listo. Bueno. Dejamos secar las piedras para pintarlas. Vamos a aplicar una base negra y después le aplicamos brocha seca café. Bueno, acá tengo el follaje sintético. Estos follajes también los consiguen en la academia, ya los podemos distribuir. Estos follajes se van quitando las ramitas así. Ustedes pueden dejar el árbol solo con hojas, sin necesidad de colocarle las flores, o ya si ustedes gustan, pues entonces cogen cada florecita, él trae un extremo acá, en donde uno empata las florecitas. Entonces eso ya es al gusto de cada cual. Acá, de donde lo desempatamos del follaje, lo vamos a colocar acá. Y vamos a camuflar la punta del alambre en la ramita. Y la vamos a pegar. Entonces, así vamos a hacer en todos los extremos de las ramas. Camuflamos el alambre y lo pegamos. ¿Listo? Todo el árbol se va a trabajar así. Es muy fácil, le va a quedar muy resistente, no se va a dañar con facilidad, no. ¿Listo? Mira. Entonces vamos camuflando todas las ramas. Bueno, a medida que vamos trabajando las ramitas de abajo, de una vez vamos haciendo esto, para que cuando esté todo el follaje no sea incómodo hacerlo. Entonces van colocando las ramas, van aplicando colbón. ¿Listo? Y con el porcelanicrón café van a forrar todo el alambre. Esto va quedando de una vez con las ramas acá
a donde les aplicamos silicona, quedan de una vez forradas. En realidad es muy fácil de hacer, no es para nada complicado. Con el estilete vamos a texturizar el porcelanicrón. Entonces vamos haciendo acá las rayas del tronco. Listo. Mira. Entonces todas las ramas tienen que quedar así. Todo el tronco se va forrando de una vez. A medida que las va colocando es mejor. No forren toda la estructura y luego el porcelanicrón, porque cuando va cogiendo acá volumen, entonces es más incómodo para terminarlo. Es mejor ir colocando, ir pegando y de una vez ir forrando en el porcelanicrón. Cuando ya estén todas nuestras ramas, lo que hacemos es acá meter el tronco en la manguera. Entonces ahí introducimos y con porcelanicrón hacemos la unión. Listo. Aplicamos colbón. Siempre dejamos un pedacito de manguera sin cubrir para hacer esto. Y entonces acá lo que hacemos es unirlo. Aquí ya lo podemos voltear, eso no se nos va a desarmar. Compactamos acá. ¿Listo? Bueno, aquí ya tengo adelantado el árbol. Mire, aquí ya está todas las ramas puestas. Lo que vamos a hacer acá es en donde ya lo pintamos de negro y le aplicamos brocha seca café. Le vamos a poner musgo tapando toda esta unión. Pues aquí yo porque lo hice sobre una tablita para ponerlo separado. Pero igualmente ustedes lo pueden colocar al lado de un portal, de una fuente, al lado de una casa. Bueno, ahí sí donde ustedes quieran colocar el árbol. Les va a quedar muy real. Vamos a cubrir acá todo lo que fueran las raíces, al ladito. Listo. Entonces acá vamos a regar acá nuestro pasto, lo vamos recogiendo, vamos cubriendo, o sea, lo ideal es que quede la tablita cubierta con el musgo o pasto sintético. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden contactar en YouTube, en Hogar TV Channel, y visitar nuestra academia para tener el gusto de atenderlos y mostrarles todas las manualidades que realizamos. Gracias.